Nuevamente se registró un tiroteo en Estados Unidos. Esto ocurrió durante el desfile por el feriado del Día de la Independencia, hoy, 4 de julio, en Chicago. Este desfile tuvo que ser detenido al escucharse las detonaciones de arma de fuego, según lo informaron los testigos. Fuentes policiales mencionaron que al menos 6 personas, ya es la cifra, 6 personas muertas, entre ellas un mexicano, y otras 30 resultaron heridas. La policía está intentando todavía dar con el paradero del sospechoso de ese tiroteo sin éxito hasta el momento. Se comenta, Sandra, que por sus características físicas puede tener entre 18 y 20 años de edad, que en el momento huyó de la escena. Es así como lo que parecía un día normal, nuevamente en Estados Unidos se ve envuelto en la tragedia. Vamos a ahondar en esta información.